Yo estoy a cargo eh, de la Comisión de Adicciones del Episcopado en la Argentina y también eh, participo, formo parte del grupo de curas villeros y de barrios obreros de Capital y Gran Buenos Aires. ¿no? Eh, así que bueno, la, la reflexión que tuvimos y que dio origen a la respuesta frente al tema de bajar la edad de punibilidad eh, parte de este equipo. ¿no? Pero después, un poco para señalar coincidencia, ¿no? en el mismo mes de enero, porque esto data de los primeros días de enero, la Comisión de Infancia de la Iglesia, que tiene, además estamos todos de campamento, ustedes saben bien lo que es enero. Eh, se despide de la misma manera y, y ahora la comisión de familia lo mismo, o sea, podríamos decir, hay una misma mirada de la iglesia, por ahí yo voy a marcar algunas cosas en las que pusimos énfasis nosotros, pero eh, en contra de, de la baja de edad. ¿no? Eh, nosotros eh, hace poco tiempo le pedimos... Al presidente y también a los poderes legislativos que haya un, una declaración de estado de emergencia nacional en adicciones, ¿no? con el lema Ni un pibe menos por la droga que compartimos con muchas de las organizaciones sociales en el trabajo. Eh, el gobierno lo asumió por un decreto, hoy día se está trabajando con. En distintos grupos legislativos con la mayoría lo último fue Frente para la Victoria pero también con el Frente Renovador el Partido Justicialista eh, que eh, quieren realmente a través de una ley darle fuerza y organización a esta, a esta declaración y convertirlo en ley ¿no? una ley que realmente con la fuerza que tiene pues se pueda plasmar en una hora Pensamos que eh, esto que estamos pidiendo en noviembre está, es totalmente diferente a, a la propuesta que a través de los medios de comunicación, inclusive a través de funcionarios, llega eh, hablando del régimen penal juvenil donde solamente se habla de la baja de edad, no se habla de eh, un, una propuesta más eh, englobante. ¿no? Eh, nosotros decimos que se reviva un debate sobre el límite establecido legalmente por debajo del cual el Estado no puede aplicar una pena. Y dicho debate no debe rechazarse a los fines de adecuar esto que digo de la legislación penal juvenil. Pero necesariamente debe excluir perspectivas sociales y no puede centrarse solamente en la persecución estatal a través del derecho penal de los adolescentes en conflictos con la ley penal. Sino en cómo cumplir con toda la normativa internacional, nacional y provincial que garantizan derechos a todas las niñas, niños y adolescentes, sean infractores o no a la ley penal. Esto tiene que ver también con el trabajo que hacemos nosotros en campo. Nosotros vivimos dentro de la villa, por eso pedí justamente... Eh, hablar primero porque dicen que se cortó la luz inundó una parte. Bueno. O sea... La, los derechos que los niños y adolescentes deberían tener eh, no están realmente encarnados en la realidad. Entonces, los chicos van creciendo a través de la privación de muchos de estos derechos que les debían ser naturalmente eh, accesibles. Eh, por otro lado, no pareciera que en un año electoral y para dar respuesta estatal a hechos delictivos de trascendencia, porque realmente eh, se pone también el dolor eh, a través de, de los medios de comunicación de familias que objetivamente han sufrido eh, esta tragedia, que nosotros también la sufrimos, porque yo tengo hijados muertos, que son muy jóvenes, y mm, aprovechar este, esta situación, ¿no? Eh, Creemos que tiene que haber una mirada más global y hacer hincapié en el sistema de protección integral de derechos de la niñez, sobre todo en materia de derechos económicos, sociales y culturales, alimentación, salud, educación, vivienda, familia, entre otros. ¿no? Destacamos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mediante la opinión eh, consultiva, dice condición jurídica de derechos humanos del niño. Sostuvo en el punto 8, la verdadera y plena protección de los niños significa que estos puedan disfrutar ampliamente de todos sus derechos, entre ellos los económicos, sociales y culturales, que les asignan diversos instrumentos internacionales. Los Estados partes en los tratados internacionales de derechos humanos tienen la obligación de adoptar medidas positivas para asegurar la protección de todos los derechos del niño. Justamente estábamos hablando recién de la creación de la escuela que, que hicimos en la villa y bueno, la necesidad de que las universidades nos apoyen para que, digo el caso de la villa donde estoy ahora, pero pasa en toda la Argentina, que podamos realmente darle a esos chicos la posibilidad de conocimiento y la posibilidad de poder seguir un escalón más. Si no, eh, realmente podríamos decir... Los chicos quedan varados en el lugar sin posibilidad de progreso. Eh, por eso la actividad estatal no puede reducirse solamente a lograr una reforma de legislación penal para bajar la edad de punibilidad, sin advertir que estudios estadísticos dan cuenta que un importante porcentaje de adolescentes infractores de la ley penal son pobres, varones en su mayoría. Que el mayor porcentaje ha cometido delitos contra la propiedad que cuentan con fuerte déficit en la escolarización y que provienen de familias desintegradas y de baja calificación laboral. Este punto habla más bien de la deuda que tiene el Estado y la sociedad civil con estas eh, realidades y situaciones de pobreza y de marginalidad que podríamos subrayar, existen. En Argentina, especialmente en las grandes ciudades, los conurbanos, eh, es evidente que la justa distribución de la renta y el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas impacta en la infancia y en lo que sucede a cada familia. Voy a citar al Papa Francisco cuando era obispo nuestro en Buenos Aires, en una de las peregrinaciones a Luján, dice: "Los datos de la realidad nos señalan que la mayoría de nuestros niños son pobres" y que alrededor del 50% de los pobres son niños. Los niveles de indigencia se expresan dramáticamente en la actualidad y en nuestro futuro próximo con consecuencias ciertas a partir de carencias nutritivas, ambientales, insalubridad, violencia, promiscuidad naturalizada, que condicionan su crecimiento, problematizan su relación personal y tornan dificultosa su inserción social y comunitaria. Frente a esta realidad de nuestros niños y adolescentes, aparecen diversas reacciones diversas que se orientan a un acostumbramiento progresivo de creciente pasividad e indiferencia, una suerte de normalidad de la injusticia, o por otra parte una actitud falsamente normativa y de supuesto bien común que reclama represión y creciente control, que va desde la baja de imputabilidad penal, hasta su forzada separación familiar, en ocasiones sometiendo injustamente al sistema judicial situaciones de pobreza familiar o bien promoviendo una discrecional y abusiva institucionalización. Esto para ver que el, eh, esto es del 2005, cuando se acuerdan se había reflotado este, este tema, ¿no? durante varios años se fue sacando... Eh, eh, el tema. Cada chico marginado, abandonado o en situación de calle, con deficiente acceso a beneficios de educación y de salud, puede encontrarse involucrado también en una cuestión penal. Es la expresión cabal, no sólo de una injusticia, sino de un fracaso institucional que incluye tanto a la familia como a sus vecinos, a las instituciones barriales, a su parroquia y a los distintos estamentos del Estado en sus diversas expresiones. Nosotros tenemos una frase los curas de las villas que eh, cuando hicimos el documento de la droga en las villas despenalizada de hecho, decíamos que el mundo adulto se había retirado de la gran responsabilidad de asumir a los adolescentes y a los jóvenes y que es una de las grandes, uno de los grandes dramas que tiene la Argentina. Antes la figura del docente, del sacerdote, de, inclusive dentro de la familia, era... Una, una, una figura que podía guiar, que podía ser rectora en cierta forma, el profesor, el que te enseñaba fútbol en el, en el barrio. El mundo adulto se retiró de eso. Hemos dejado en cierta orfandad a la adolescencia y a la niñez en la Argentina. Hay grandes grados de naturalización del delito y de la adicción a las drogas como. Una, una situación normal. Pensamos que esto es responsabilidad, y lo decimos en el documento, de los adultos, porque un arma en la mano de un chico la pone un adulto. Que los chicos vean que tener armas y ser reclutado para ser soldadito, se lo pone un adulto, siempre con complicidad o con la dejadez del Estado. Entonces, tenemos que realmente asumir que no es un problema de los menores, es un problema de los mayores. Muchas gracias. Yo eh, soy profesora de Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires y me he dedicado al, a la justicia juvenil eh, por muchos años. Mis colegas varones dicen que como penalista tenía que hacer un tema de mujeres. Eso eh, no, no, no está demostrado, pero bueno. Eh, pero soy profesora de derecho penal, soy jurista y mi razonamiento es jurídico. Más allá de que Norberto Liski siempre dice que tengo una mirada integral y estudié una carrera en ciencias sociales, eh, quiero compartir con ustedes, en el, el preciso tiempo que nos fue asignado, eh, unos puntos eh, que me parece que traté de sistematizar frente a mi perplejidad por la, por la pobreza. Por la, de, de la, del debate que, eh, que se ha planteado este último mes, eh, que me generó enorme desasosiego. Esto es, mí, pasaba yo, bueno, no, porque en enero muchos abogados no estábamos en la ciudad, eh, y cuando conversaba con colegas me decían, pero vos tenés que decir, y me dedico a este tema. Y entonces yo dije, bueno, acá, ahora me voy a manifestar, digamos, este es mi, con todo respeto a quienes escribieron manifiestos importantes, este es mi pequeño manifiesto, esto es lo que, después de haber estudiado este tema, me parece que se debería considerar en una discusión de un país que se toma en serio a, a sus niños, a los derechos de los niños y a los derechos de la sociedad que quiere vivir más segura. Digamos, en términos jurídicos, si nos tomamos en serio los derechos a los niños y a la seguridad de la sociedad... Esto es, me parece, o por lo menos someterlo a la consideración de ustedes, lo que se debería tener en cuenta. Primeras consideraciones brevemente respecto del contexto. La primera es que hay cuestiones que están fuera de discusión para una persona seria. Eh, no hay lugar del mundo donde un académico serio, que estamos hablando como académicos en lugar académico, eh, sostenga que puede discutirse una discusión de una ley penal incluida una ley penal de menores en el contexto de eh, la reacción a un hecho muy grave uno o en el contexto de un año electoral. Digamos, esto está fuera de discusión no van a encontrar un autor en ninguna parte del mundo que sostenga lo contrario. Resulta que acá vemos las dos reunidos, las dos cosas que todos los manuales dicen que no hay que hacer para discutir seriamente el tema. Segundo argumento de contexto. En este país esto ya pasó, hace unos años, y el, 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 el padre Pepe eh, hizo una presentación muy jurídica y me facilitó el trabajo en el sentido de recordar la última vez que en este país, como consecuencia de un hecho grave y en un contexto electoral, se planteó una reforma que introdujo importantes modificaciones al Código Penal, se propuso bajar la imputabilidad, pero esa reforma no pasó. Se intentó, pero justo esa no pasó. Y todas las otras que pasaron fueron declaradas inconstitucionales. O sea que el resultado, no solo de hacer lo que todos los manuales indican que no hay que hacer, el hecho en la Argentina, que tenemos esta extraña obstinación, que los psicoanalistas explicarán, de volver a tropezar siempre con la misma piedra, insistir en la dificultad, ya lo hicimos y ya fue declarado inconstitucional. Y el tercer elemento de contexto que querría plantearles es que. Eh, Todas las instituciones legales que adjudican responsabilidades del Estado argentino en el orden nacional, en el orden interamericano y a nivel internacional, esto es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el, el padre mencionó un, una, una resolución, el Comité de Derechos del Niño a nivel universal, esto es, todos los órdenes normativos institucionales que tienen que indicarle a la Argentina lo que tienen que hacer, ya dijeron que no es posible modificar el régimen penal para castigar, porque el sentido de la reacción estatal frente al delito del menor de edad es para asegurar su reintegración social, sus derechos económicos y culturales, que el niño no se meta más en problemas, pero no su castigo como sí si está habilitado a hacerlo el Estado en relación con las personas mayores. De modo que, en cuanto a contexto, eso, eso está resuelto. Veamos ahora algunos argumentos referidos a la relación entre los niños, la política criminal y los derechos humanos. También no consecuencia de ningún eh, eh, pensamiento esclarecido, sino de, simplemente de relevar la información, tanto estadística como teórica, que existe a disposición de todo el que quiera agarrar un libro y no eh, recordar teorías derogadas hace 200 años en el mundo occidental. Eh, primer argumento. El endurecimiento del sistema penal, que tiene una variante clásica que es eh, aumentar las penas, ¿sí? o aumentar, decimos los penalistas, el territorio de lo prohibido. Por ejemplo, si hay un, algún problema social con un tema, penalizarlo, lo que ha sucedido por tantos años con el tema de drogas que señaló el padre. En materia de menores, se un tercer, agrega un tercer factor que es reducir la edad de imputabilidad. Esa fórmula se ha practicado en todo el mundo. Y en todo el mundo no ha tenido jamás la mínima incidencia en la reducción de los delitos. Entonces, si alguien quiere hacer eso, que estemos claros que eso no se, puede, no se hace para reducir el delito. En todo caso, será cuestión de que se expliciten las razones por las que se quiere llevar adelante una política de esas características. El segundo, el segundo argumento, eh, ahora voy a ser un poquito más técnica. Se escucha, y esto es una complicación que tiene el debate en la Argentina, porque superponen las dos líneas que tradicionalmente dividen al derecho penal. Entonces, en el derecho penal es posible distinguir dos grandes líneas: una línea más eh, liberal represiva, por llamarlo para simplificar, punitivista, y una línea más eh, welfarista de bienestar eh, tratamental, que es especialmente de aplicación en el ámbito de los niños. Estas son las dos líneas que en todo el mundo siempre se encuentran en las discusiones penales. Um, en, la, en América Latina pasó y ahora en la Argentina ocurre que dos líneas que en la, en la historia de la política criminal siempre están enfrentadas, en la cuestión de la edad penal parecen ponerse de acuerdo. Entonces esto es muy confuso para quien no maneja algunas especificidades de la cuestión penal juvenil. Entonces permítanme explicarles la falacia de esa argumentación que... Eh, es, se basa sobre todo, ¿quién, ¿quién quiere reducir la edad penal? Déjenme decirlo de este modo: quien quiere reducir la edad porque quiere represión, tiene un discurso consistente y claro. ¿Sí? Como aquella vez que alguien decía, hay que. No sé, eh, o sea, posiciones bien eh, extremas desde el punto de vista político-criminal. No, no hay una inconsistencia teórica y uno ahí puede argumentar con todo el derecho internacional para marcar lo inadecuado de la posición. Ahora, lo que se ha planteado en la Argentina es que la reducción de la edad penal es necesaria para asegurar garantías procesales a los menores de edad. Eh, y eso es una falacia jurídica, histórica y envídica. La primera cuestión que tiene que quedar claro es que por las características del sistema federal argentino, las garantías procesales no son competencia del Congreso de la República. De modo que si hubiera una genuina preocupación de alguien, que bueno, ¿no?, por asegurar, si no, si no se garantizan garantías procesales a los menores de edad, lo que hay que insistir es ir, si podemos ir todos unidos, a hacer manifestaciones a todas las legislaturas provinciales, para que optimicen, si tienen buenas leyes, que las apliquen mejor, que hay buenas leyes provinciales, pero por ahí tienen problemas de implementación. O bien algunas pocas provincias, UNICEF ha hecho un gran estudio sobre esto, que tienen eh, leyes un poco atrasadas, que cambien sus legislaciones para que sean, eh, optimicen los estándares y se apliquen. Eso es un, ese es un problema de garantías procesales. El Congreso de la República tiene vedado introducirse en este tipo de cuestiones, de modo que ese argumento es falaz. Pero como acabo de decir, si ustedes repasan la legislación de gran parte de las provincias, no me, no me animo a decir todas, ahora acaba de salir una nueva legislación en la provincia de Entre Ríos, hace la semana pasada, eh, les diría que el gran, casi todas las provincias argentinas tienen legislaciones procesales compatibles con las garantías eh, reconocidas por el derecho internacional. Por lo tanto, el reclamo debería ser la vigencia efectiva de esas garantías. Pero ese es otro reclamo, y es un reclamo en el orden local, no es un reclamo al Congreso de la República. Eh, hay una cuestión adicional, eh, por, no me quiero, yo pensaba plantearles los dos escenarios, cómo está la situación de los menores penalmente responsables en la Argentina y cómo está la situación de los menores penalmente irresponsables que serían los afectados por la reducción de la edad. Pero sería un poquito extenso y no quiero abusar del tiempo que me fue asignado. Solo quiero eh, clarificar una cuestión en relación con los... Eh, Menores penalmente eh, irresponsables, que son quienes están por debajo de los 16 años. Esa es la, la discusión de la edad, no tal pie. En los países que, se, que la edad penal mínima, que es esa, se redujo, enseguida lo que se busca después es modificar el techo. Entonces, nuestro techo está en 18, que fue lo que, por ejemplo, que pasó en Uruguay, hace con la plebiscita, ¿sí? Que dio nombre a la campaña No a la Baja. Entonces... En, Vean los diarios de los países latinoamericanos, donde se cambió la edad de, de, se bajó de 14 a 12, que era la edad penal mínima, como eso tampoco funcionó para ciert, estos fines malentendidos de seguridad, el próximo reclamo es, bueno, entonces bajemos 18 a 16. Esta, esta dinámica ya se planteó en, en varios sitios, pero bueno, en definitiva, solo una cuestión informativa. <coughs> El Comité de Derechos del Niño, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la teoría, eh, indica que eh, respecto de los eh, menores penalmente eh, inimputables por razón de su edad, eh, deben asegurarse todas las garantías del debido proceso. De hecho, el régimen vigente en la Argentina lo dice. La ley vigente dice que cuando se imputa un delito a un menor, cual sea su edad, Debe procederse a comprobar el delito. Y en, en, en la Argentina, para el derecho penal penal, proceder a la comprobación del delito significa asegurar el debido proceso legal. Esto es todas las garantías. Que no se haga es otra cuestión, o que no se haga en algún sitio. En general, hoy en la mayoría de las jurisdicciones se garantiza debido proceso, los menores tienen defensores, y eh, si ustedes eh, chequean... La investigación de UNICEF con la Secretaría Nacional de Niñez, el número de menores por debajo de la edad penal mínima es institucionalizados en la República Argentina y calculan la, la ratio, la tasa eh, en función de la población es de las más bajas de todo el continente. Si uno redujera la edad, aún en contra de todo lo que vengo indicando, como pasó en, los, en todos los países latinoamericanos, legalmente se habilitaría el aumento exponencial de niños institucionalizados, ¿se entiende? Uh, esto, bueno, en esta relación entre seguridad, eh, el contexto latinoamericano, sobre eso quiero hacer un comentario y ya para terminar. Eh, ¿Qué pasó en América Latina? En América Latina hubo un proceso importante, reformas legales que ya tiene 25 años, del que se puede aprender muchísimo, uh, sobre todo cuando uno quiere discutir una reforma legal. Y claramente ese proceso, por razones que yo no puedo explicar, fue dependiente de la reforma penal de adultos, primera característica. Y segunda característica, no consideró todos los aspectos, aquí se habló de integralidad, relacionados con la problemática del delito de los jóvenes. Agotó la discusión de lo penal juvenil en cambiar una ley. Y solo con hacer eso, esas leyes que son técnicamente excelentes, no tuvieron ningún impacto en la realidad. No, no es que tuvieran un poquito de impacto. No tuvieron ningún impacto. Visiten, y estoy hablando de Chile o El Salvador, República Dominicana o uh, Brasil. Visiten un centro de detención de cualquiera de estos países. Chequeen las estadísticas. Fíjense lo que pasó en Uruguay. Eh, con, eh, esto es, tenemos que estar advertidos de que una reforma eh, legal... Que no considera la integralidad de las cuestiones eh, que se juegan en, en la problemática de, la, de, de, de los jóvenes y el delito, eh, está condenada al fracaso. Si no, otra vez, si nos queremos tomar en serio el problema, deberíamos ponderar todos los otros factores que no son factores legales. Hacer una ley moderna nos lleva, lleva dos horas. Encima ahora facilitado por Internet. Busquen los mejores artículos de cada país y ya está. No es un, una, ahora, lo que, lo que sí es un tema es cómo se asegura una, una ingeniería institucional que logre que el mandato que la ley dice, privación de libertad como última ratio, se cumpla. Sí es complicado, y los abogados no sabemos nada de eso, generar la ingeniería institucional, y ahí incluyo a los expertos, la capacitación, eh, cómo se genera una un ingeniería institucional. Que asegure la reintegración social. Los abogados no sabemos nada de eso. Y si queremos hacer una ley que asegure la reintegración social, mejor que nos preocupemos por generar las condiciones para que la reintegración social se dé. Porque poner en una ley un artículo que dice, que diga, perdón, esta ley tiene por propósito asegurar la reintegración social, tarda el tiempo que tardé en formular la oración. El efecto de esos enunciados sin eh, la ingeniería institucional es el aumento de la punitividad y el acercamiento de los sistemas penales juveniles a la justicia penal de adultos, que es la tendencia que mencioné, vemos en todos los países latinoamericanos, donde se hicieron buenas leyes con las mejores intenciones. Para terminar, eh, ya indiqué que está, la Argentina no tiene margen uh, legal de acuerdo con sus compromisos internacionales de, y de acuerdo con mi interpretación, esto como profesora. Eh, para reducir la edad penal, porque el Comité de Hechos del Niño ha dicho que la edad ideal es entre, debe situarse entre los 12 y los 14, los 14 años, pero que en caso de que esté fijada en otra edad, eh, por aplicación de los, de, de los principios de no regresividad, básicamente, no se puede retrotraer la garantía. Es una regla exactamente igual a la, a la regla de, de, vinculada con la pena de muerte. Esto es, el razonamiento del derecho internacional es el mismo. Si, si en un régimen legal existe esa, esa pena, se debe eliminar. Y una vez que se eliminó, no se puede reintroducir. Uh, no es un dato menor porque en algún país que tuvo un enfoque liberacionista en materia de derechos del niño, como fue los Estados Unidos en los años 60, esto es puro debido proceso, solamente y nada más que debido proceso, la victoria pírrica de los derechos humanos de los niños en ese país en los años 70 fue empezar a aplicarles la pena de muerte, con todo el debido proceso del mundo con todas las garantías. Y no parece que de eso hable el derecho internacional. Eh, para terminar, yo querría simplemente eh, compartir con ustedes lo, un resumen de lo que son las exigencias eh, de los compromisos que asumió el país. Uh, a mí me parece que la discusión debería, ser, eh, debería estar orientada más a la creación de un sistema nacional de justicia juvenil. Esto es la idea del sistema. Eh, de modo que pudieran articular el orden nacional y federal con el orden provincial y de modo de apuntar a la infraestructura, a la ingeniería institucional. Si sí, me parece que la palabra sistema nos ayuda en, ese, en la definición de esa política criminal juvenil. Hablar de sistema de responsabilidad penal juvenil es eh, algo gastado porque la Argentina ya tiene un sistema de responsabilidad penal juvenil. Entonces, habría, eh, digamos, no, no resuelve el problema que quiero señalar. Eh, la segunda cuestión, lo dijo un, una de las personas probablemente más comprometidas este, y con mucha visibilidad, eh, la, eh, tiene que ver con que este país define una política de prevención. Yo, no, eh, digamos, en, en, en lo que ha sido históricamente hasta la reforma latinoamericana, el tema de la prevención no, no se tematizó, se destematizó. Eh, entonces me parece que tenemos que volver a poner el foco no en qué hacer una vez que el chico cometió un delito, sino... Como lo manda el derecho internacional, cómo generamos las condiciones para que el chico o la niña no cometan delitos, no se metan en problemas. Eh, segunda, eh, tercera cuestión, que es muy sencilla, les digo: hacer un repaso, que ojalá el Ministerio de Justicia pudiera ayudar, eh, y ver en qué situación legal está, en, eh, cómo está el panorama legal en todas las provincias, y ajustar lo que haya que ajustar, que es muy simple, no requiere de ninguna dificultad técnica. Esto es un trabajo sencillito. La, la, la articulación entre normas provin eh, provinciales, procesales, de protección orgánicas con las leyes eh, nacionales. Es, es muy simple de hacer. Eso se podría hacer. Eh, avanzar con las reformas administrativas, que, es el, que en el periodo anterior realmente hay que reconocer que el número de pedidos de libertad es tan bajo porque hubo una decisión de que fuera así y se inició un proceso, pero que requiere de una profundización. Eh, y sobre todo, para terminar, porque si ustedes se fijan, cuando se habla de eh, alternativas, penas alternativas, justicia restaurativa, todo el contenido de eso no es legal. El contenido de la justicia restaurativa, el contenido de las penas alternativas, el contenido de las salidas alternas, es un contenido sociopedagógico, eh, como dicen los brasileños, de la pedagogía. No es un contenido jurídico. Entonces. Si construimos esto, la discusión de la ley pasa a un segundo plano. Este, este es el punto que quiero marcar. Si, se, si eso está construido y funciona y en el país hay programas de, de alternativos de justicia restaurativa, no hay, no hay ningún problema en modificar, eh, tener una ley nueva que aparte hay que tenerla. En todos los países latinoamericanos hizo lo contrario: se cambió la ley pero no se construyó nada en la realidad. Ese es el punto, el argumento fuerte que quiero hacer. Eh, y finalmente, yo lo que vimos en América Latina es que eh, solo discutir la reforma de la ley, sin todo lo demás que acabo de comentar, lo que hizo en todos los países, en todos ellos, chequenlo, fue reproducir los problemas de violencia estructural y de fracaso, les diría, hasta epistémico que tiene la justicia penal latinoamericana. No hay un país donde haya funcionado bien, porque la justicia penal de menores o juveniles se acercó al derecho penal de adultos. Si vamos a seguir ese camino de fracaso, más allá de que sea contrario a todos los compromisos internacionales del país, explicitemos las razones de por qué queremos seguir ese camino. Y si queremos tomarnos los derechos de los niños, como dije, uh, en serio, y también de la sociedad en serio, de su seguridad, eh, me parece que el camino tiene que ser otro. Que no es un camino difícil de transitar, sobre todo con el entusiasmo y el compromiso de tanta gente en este país, que en estos tiempos ha estado tan movilizada y comprometida, ustedes que con este día increíble han venido acá a escuchar esto, y eh, en definitiva para cerrar esa brecha que decía el decano entre, entre derecho y justicia, la fórmula es muy fácil. Los países tienen que asegurar, según la Corte Interamericana, condiciones de existencia digna a los niños para que no cometan delitos. Ese debería ser el eje rector de cualquier debate en materia de justicia juvenil. Me parece a mí, les agradezco la atención. <clears> Thank <throat> you.